Pues así es, amigos, actualizando encuestas en la comunidad, las votaciones están favoreciendo hasta ahorita pues a Robbie y a Bronca. Por muchos está especulando que la producción podrá estar protegiendo a la bebecita por un lado, por otro lado, pues todo esto del posicionamiento de Ivasa versus Adame, Alana versus Ariadna generó mucha conmoción. Muchos especulan respecto a los que van a estar siendo nominados ahora esta semana, tal vez que ya pase pues la eliminación. Muchos está diciendo que la bebecita se podrá estar saliendo con la suya, pues ya vimos el posicionamiento que tuvo con Maripili, ¿no? Se estuvieron diciendo de todo. Siento que está muy agresiva esta temporada en la Casa de los Famosos. O sea, son insultos que yo no recuerdo que hayan sido tan comunes en la tercera, por ejemplo, que le hayan dicho algo a Madison tan fuerte. O sea, la verdad es que fuera de todo eso sí está pues subido de tono un poco los insultos. Hasta Lana tuvo que entrarlos. O sea, es algo que no tuvimos en el posicionamiento anterior. Y en este sí estuvo muy, pues muy agresivo, ¿no? Muchos dicen que pues si se pasaron con Bebeshita, con Maripili, con Adame, más con Divaza, que le saca videos que ni siquiera hay pruebas de eso. Y muchos dicen que Divaza se va a estar pues vengando de alguna forma de Adame, porque Divaza es favorito. Adame debe tener mucho cuidado. Y pues con todo esto de Bebeshita, pues las encuestas en la comunidad están mostrando que casi el 80% quiere fuera a la Bebeshita, y pues otro tanto quiere a la Bronca. La Bronca que muchos está diciendo que podría estar saliendo de la Casa de los Famosos de la forma en la que Titi lo hizo. Es lo que les decía, que como vieron que Tali salió, que no le hicieron nada, Titi salió, Carlos lo expulsaron, pues hasta le dan chance de estar ahí pidiendo perdón. Pues muchos dicen, ah, pues aquí se vale todo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer pues obviamente es estar viendo si me conviene o no la casa, pero se firmó un contrato y son contratos que, como les dije, en la mañana tardan mucho pues, en gestionarse, en llevarse a cabo, hasta que firman pues los artistas, hasta que firma el talento. Entonces eso pues no nos está gustando mucho a los seguidores, porque pues la decisión de Tali influyó mucho en Lupillo, luego vino Sophie, lo de Titi, luego vino lo de Carlos y sale Sophie, ahorita pues lo de Bronca, que Adame felicitó a la Bronca por estarse victimizando con Lupillo, que al final del día cambió pues de opinión. Entonces muchos están atacando precisamente ese sistema de que no, pues no importa, yo pues, al fin que ni necesito aquí nada, yo soy acá bien chida. Entonces pues mucha gente está diciendo, entonces para qué entró, le quitó el lugar a otras pues participantes. Muchos dicen Broncama se tiene que ir, Mueblecita se tiene que ir. Pero las votaciones muestran que está en tercer lugar, o sea, está en segundo lugar. Entonces todo estaría quedando entre Bronca y Robbie. Obviamente tienes que ver los votos de los boricuas, todavía están faltando sus votos, porque los de redes sociales, la mayoría son de México, de Estados Unidos, pues no de los boricuas. Todavía falta pues la decisión final, porque en muchas ocasiones sí cambia uno respecto al otro. Entonces actualizamos encuestas en la comunidad, siente que la producción va a estar protegiendo a Bebeshita. Por otro lado, ¿por quién continúan votando mis amigas? También Bebeshita va a salvarse o se va el día de hoy, y finalmente todo quedará entre Bronca y Robbie. Se me hace que sí, ¿eh? Hijo, vamos a ver cómo se dan las cosas. Gracias por ver mi video, nos vemos a rato, me despido, cuídense mucho, bye bye.